ḥንፈጅጡ ቡንጥንጥንጥነበ እንጥንጥንጥነበ እንጥነደ ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan nuevamente en Mirador Universitario en esta serie de programas de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y en esta ocasión vamos a eh, abordar un tema muy interesante: es en este tercer programa, en el diseño gráfico, apropiaciones y productos. Eh, nos acompaña en esta ocasión la maestra Marielena Martínez Durán, que es académica de la Maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la misma escuela. Gracias Mari, muchas gusto, gracias maestro. por estar con nosotros. Mucho gusto maestro. El Diseño Gráfico, Apropiaciones y Productos. Eh, esta serie, como bien saben ustedes, lo hemos visto en los dos anteriores programas, eh, en donde abordamos en la primera ocasión la pintura, sí, y en esta ocasión vamos a y en el segundo programa abordamos la fotografía. En esta ocasión vamos a abordar el diseño, el diseño, apropiaciones y productos, y lo vamos a tratar desde cuatro dimensiones o cuatro géneros fundamentales, tanto en las artes y el diseño como es el retrato, el cuerpo humano, el paisaje y la naturaleza muerta. María Elena Martínez es una Excelente profesora, es un, una institución casi en esta escuela, una gente aparte queridísima por muchísimas generaciones de estudiantes y es una experta en todos estos temas relacionados con el diseño gráfico. Los diseños en nuestra universidad son una parte muy importante. Tenemos diferentes carreras de diseño. En las carreras de diseño que tenemos, las, diferentes, las tenemos en diferentes instancias académicas, pero en la Escuela Nacional de Artes Plásticas es la, la Escuela Madre, en el caso específico del de diseño gráfico. Mari, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y quisiera empezar el programa trabajando o abordando el tema del de cuerpo, el cuerpo humano como Ay, me da como cosa decirlo, el cuerpo humano como producto, como marca, como eh, vehículo de alguna manera también de seducción. Tú tienes muchos años trabajando el diseño eh, y en el cuerpo humano has abordado este tema. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas en estos momentos? ¿Cómo está el cuerpo humano en el diseño? Pues muy interesante el enfoque del cuerpo humano abordado en el diseño al ser un género artístico no es usual eh, analizar el cuerpo humano uh -huh. como un recurso para la comunicación visual. no obstante el cuerpo humano sabemos tiene su poder de seducción tiene su presencia tiene su representación en todos los niveles podemos ver en, en esta imagen de una campaña de una marca italiana cómo es que hay la conciliación de las razas, de la cultura, el cuerpo como marca, el cuerpo como recipiente. Este ser recién nacido que finalmente mar, va a ser un, un consumidor, va a ser en potencia, ¿no? Esta, esta imagen es muy interesante porque no obstante que está cubierta precisamente en la zona en donde podemos identificar al producto en su relación de marca. Por el posicionamiento que ya tiene la imagen en el mercado, pues es inevitable asociarla con el producto. Esta metáfora visual que no es necesario tener eh, la presencia de la imagen para saber que se trata de un escote y tener esta asociación con, con lo jugoso, ¿no? Con, con lo interesante, con lo suave, con lo atrayente que pueden ser los senos en la representación de... Con lo que nos hemos nutrido de todos y de dónde venimos. Como la imagen del principio, ¿no? Que sí. es el cuerpo de esta mujer negra que nutre a un bebé blanco y la otra imagen de, de unos senos que que no están allí, no está la imagen allí, pero en esta metáfora visual a partir de dos frutas, sabemos perfectamente de qué se trata. Los colores que están estrechamente ligados a la identificación de la marca, ¿no? Es la textura, es el color, es esta presencia de la marca que ya nos permite asociarla sin necesidad de que la marca tipográficamente aparezca. Ahora, el cuerpo humano también se va eh, de alguna manera configurando, se va diseñando. Yo creo que vivimos en un mundo muy diseñado de cuerpos. Hay unos modelos ya muy específicos en donde el cuerpo se va modelando, se va de alguna manera convirtiendo en una especie de referente para todo mundo. Aquí vemos, por ejemplo, nosotros cómo la ropa interior es, adquiere un significado, digamos, en relación con el cuerpo, ¿no? El acento, el contraste lo estamos viendo. ¿Qué mejor manera de tener la presentación de una marca, de una prenda blanca a través de una piel oscura? Este estereotipo, ¿no? Que nos han impuesto de femenidad, de belleza femenina, quedó en esta nueva campaña y en esta nueva, en esta nueva línea de comunicación. Eh, tiene esta postura de conciliar todos estos estereotipos de belleza, de delgadez, ¿no? Esta, esta la última Norexia, campaña tremenda. De, de Nolita, una marca de ropa en donde Oliverio Toscani se pone totalmente en contra y convence a esta línea para que eh, tengamos este mensaje ante los jóvenes del peligro que se está corriendo de muerte. Así es. O sea, ver este espectacular nos podemos imaginar en Roma de manera recurrente, sí. estas imágenes que, que nos hacen reflexionar sobre lo que puede representar un canon de belleza que se puede traducir en un padecimiento, en un padecimiento a nivel este psicológico, sí. que los jóvenes actualmente este, están cayendo de una manera impresionante, no, los promedios relacionados con el padecimiento de anorexia, sí. este, están resultando una pandemia a nivel mundial, En este, ¿no? en este panorama del diseño del cuerpo el diseño mismo tiene un papel muy importante en crear de alguna manera ciertos modelos o crear conciencia. Y, y creo yo que por un lado enaltece la delgadez, enaltece el diseño a través de las marcas, ciertos prototipos, pero por otro lado, al ver que la delgadez misma se convierte en una especie de epidemia ya, global, en donde nuestras escuelas, en las facultades, en nuestras universidades. Este yo lo digo francamente, ya los servicios médicos de nuestras escuelas tienen que ver casi diario con chicos y chicas que se nos están desmayando porque no comen, no comen una manzanita al día. Y allí el diseño tiene mucho que ver. Es, es responsable también el diseño de eso que ha sucedido. Sí, por supuesto. Necesitamos tener una postura crítica alrededor de lo que en comunicación puede ser prioridad, en lo que ya puede ser no solamente una aspiración de un canon de belleza, sí. de tener salud física, sí, de sí, tener sí. salud mental, a partir de conservar la línea, de conservar el peso, a un problema que ya se puede volver a nivel psicológico. Eh, hay campañas que se han realizado en torno a esta toma de conciencia como mencionábamos hace un momento de Toscani en donde a los jóvenes se les hace saber con múltiples recursos que la misma comunicación visual tiene la importancia de tener esta postura racional no esta postura mesurada sí. hasta dónde es necesario conservar la salud con buenos hábitos y hasta dónde ya estamos cayendo en esta aspiración eh, que no es lograble por nuestras características socioculturales, por nuestras características biológicas. Culturalmente, sí. las mujeres este, en nuestra cultura no podemos tener esta estructura no. en estatura ni en masa corpórea. En pelvis. En pelvis, o sea, nosotras este, culturalmente somos más bajas, somos más anchas, de cintura más ancha, este de muslos más robustos, este, de piernas más cortas. Este, esta intención aspiracional a, a ser como las modelos, a entrar en esta dinámica de la comunicación a nivel publicitario, querer ser como las modelos, aspirar a tener esta delgadez, este, proyectar esta imagen de control y de dominio ante la sociedad al, al ser este portadora sí. de esta imagen. Por ratos, este, eso es un verdadero problema, ¿no? Y sobre todo con las personas muy jóvenes que son susceptibles a caer en estos mensajes a nivel inconsciente, ¿no? Ay, a mí esa, esa imagen que acabamos de ver me, 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 me conmueve, me duele mucho, siento mucho, lamento mucho que todo mundo lo lamentamos que esté sucediendo eso nuestra mente nos lleva de pronto a, a aceptar ciertos condicionamientos de alguna manera muy perturbados y el diseño se adecua el diseño se amolda el diseño se va de alguna manera este o, o sea por un lado potenciando como en este en, en algunos casos previos como en Calvin Klein o en Dove en Dove es bonita porque es una campaña interesante del cuerpo en donde pone mujeres gorditas y bueno. mujeres de edad ya no son chiquillas de

estas, eh, estas eh, mujeres reales, digamos, claro. estas mujeres naturales, es lo que de alguna de pronto de pronto dicen, regresemos a lo natural, regresemos a lo que es real, ¿verdad? Ahora hay otro terreno interesante, Mari, que me gustaría también abordar, que es el cuerpo como señales. Eh, la señalética, o sea, las imágenes que vemos en, los, en, en la ciudad, en los sistemas de transporte. En los servicios, en todos estos lugares, juegan en el cuerpo, o el cuerpo humano juega un papel importante, ¿no? Sí, por supuesto. En, en esta representación del parque de diversiones, nos damos cuenta cómo este nivel de geometrización eh, permite tener la clara representación de la acción. En, en este cometido que tienen las señales de dirigirnos, de orientarnos, de ubicarnos, por momentos de prohibirnos y prevenirnos ante el riesgo, hay este, en síntesis lo que podría ser... que abstracta, la es acción. Esta, ¿eh? qué esta es bellísima. ¿eh? Es el sistema señalético de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo el año que entra en Beijing. Este es de los chinos. Es que tiene una reminiscencia impresionante este es con lo que es la, la escritura kanji, ¿no? Este, esta sí. gestualidad, esta plasticidad. Este es el sistema señalético. De Sydney y en Australia, y, y vemos la recurrencia de estos niveles de abstracción del boomerang, sí. ¿no? que aparece como parte constitutiva del cuerpo y de la estructura humana. O sea, dos niveles de representación: no el nivel de representación formal y el nivel de representación también significativo de las señales. Esta, esta reducción del cuerpo a esta síntesis del cuerpo es eh, en esta de los de Beijing 2008. Es muy interesante. En, en otro terreno, y no tiene nada que ver, pero mira, en el caso específico de la pintura, Picasso hizo un toro, un toro alrededor de 12 estados, en donde el toro aparece como total, muy bien configurado, y lo va reduciendo, 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 hasta que de pronto quedan unas, cuantos, unas cuantas líneas del toro. Esta, esta capacidad, digamos, de abstracción o de, o de reducción aparece mucho en la señalética, ¿verdad? Sí, por supuesto, es todo, todo un proceso. Lograr eh, este nivel de abstracción que bien mencionas solicita anteriormente haber dominado el nivel de representación en natural, ¿no? o sea, la figuración, después nos vamos a la geometrización, Así Después es. nos vamos a la estilización y ya el último nivel es la abstracción. Cuando estamos llegando a la abstracción, podemos hablar que ese es el nivel mayor de síntesis. Llegar a este nivel en la representación gráfica se toma mucho tiempo. ¿no? Ahora, de esto se trata de que si estás en Beijing o si estás en Australia o si estás en Argentina, en Perú, en Canadá o en México, todo mundo lo entienda, ¿verdad? Ese es el poder que tiene la señal precisamente al prescindir del recurso tipográfico al prescindir de la descripción a nivel de lenguaje, eh, cualquier persona de cualquier nacionalidad recibe la información en el momento oportuno, porque esta es precisamente la función de una señal, que te ubique, que te direccione de manera cordial, de manera atenta, en el momento en que lo estás necesitando, es. en ambientes en donde hay confluencia de muchas personas. Los australianos son muy interesantes, mira nada más cómo de pronto meten una advertencia, ¿no? En este en este paisaje de que hay canguros y no no identifico identificas bien a los otros animales. Pues madre, los otros de, animales que para nosotros medio que serían, serían como un es un hipopótamo, ¿no? No, en Australia no hay hipopótamo. Pero velos estamos en un es nivel de Es como un camello, ¿no? Un camello. Aquí tenemos este esta imagen que resulta de lo más lúdica en donde este banner nos permite participar en lo que es el mensaje, ¿no? Estamos entrando al túnel, estamos entrando a la boca, estamos entrando a este ambiente de juego, ¿no? Oye, el paisaje es otro de nuestros, nuestros temas, es otro de nuestros géneros. Nos pasaríamos en este caso a... Después de trabajar, de haber visto muy rápidamente esta parte relacionada con el cuerpo, con este paisaje que acabamos de ver de Australia o esa entrada al túnel, eh, el diseño utiliza al paisaje como una especie de soporte para los productos, para las campañas, para poder de alguna manera colgarse de ahí y, y, y promocionar, eh, difundir o vender de alguna manera los, eh, los productos que tiene, ¿no? Sí, forma parte de nuestro ambiente cotidiano y como viene en este banner, resulta muy lúdico y muy interesante eh, hacer eh, participar al espectador en este mensaje comunicativo. En la campaña que de manera muy interesante ha realizado Gandhi en torno a esta invitación de leer, eh, no es lo mismo buscar este mensaje espectacular de Gandhi que apela a nuestra inteligencia a partir de refranes, a partir de proverbios, que en el caso de la lectura es un, es un tema muy importante porque, de acuerdo a la entrevista, la encuesta que realizó con Aculta, el año pasado, con una muestra de 20 millones de participantes, se identifican datos que son muy reveladores. 46% de esta muestra sí. reporta sí este, tener hábitos de lectura y leer libros de texto. Sí. El 33% de esta muestra reporta que no lee. Cuatro uy, uy. de cada diez personas reportan no haber acudido a una librería durante el año pasado. Sí tres de tenemos contamos con tres librerías por cada millón de habitantes y bueno esto se traduce en que 100 niños que ingresan a la primaria eh, finalmente terminan una formación universitaria solamente tres no Uy, es entonces altísimo. este tema de la lectura es un tema bastante importante en nuestra realidad. Pero Gandhi lo aborda, digamos, en el paisaje urbano, en, en el, el contexto de los, eh, digamos, de los espectaculares. Gandhi lo aborda con humor, con, con humor, ironía, claro. con este un talloncito de pronto, ¿no? De que este, no decir aiga o nadie lee, eso es gracioso, pero al mismo tiempo eh, este, es como, como muy fuerte el mensaje. ¿no? Sí, exacto, con este recurso retórico de la metonimia nos están haciendo saber de una problemática que anteriormente mencionábamos. Pero con sentido del humor, ¿no? Así lúdicamente, como finalmente estamos acostumbrados a platicar eh, los mexicanos, ¿no? Con humor, con ironía. Te, te estoy haciendo saber de una problemática, pero a la vez juego con el hecho, ¿no? Me burlo del hecho. Ahora, aquí, por ejemplo, en este caso, como, como las campañas publicitarias de alimentos para, para animales, ¿no? Estas unas muy indirectas. Esta es muy linda, esta es una pieza bien interesante porque no anuncia nada. No absolutamente nada. Sí. Y qué mejor que tengamos este recurso de la misma cinta para demostrar la capacidad de adhesión que puede tener el producto, ¿no? O sea, se si adhiere el producto con el producto mismo, ¿no? No necesitamos narrar más. Pero hay otro tema muy interesante relacionado con el paisaje que tiene que ver con esta contaminación. Mira, aquí por lo menos estamos viendo una cantidad enorme de anuncios verticales que tienen que ver con la verticalidad de alguna manera de los edificios Seguro. y de medio se mimetizan. Pero andamos nosotros por el periférico, andamos por calzada de Tlalpan, andamos por insulina. Y vamos viendo una cantidad de contaminación visual que el diseño mismo de alguna manera está promoviendo o de alguna manera está difundiendo. Mira, nada más esta. esta, esta, esta imagen de Tijuana. Sí. Cuando vamos a Tijuana y vemos un cruce de calles, es imposible saber casi dónde está el semáforo, dónde está vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu visión crítica, digamos, en cuanto a esta visión del diseño? Es una cuestión de legislación o es una cuestión de cultura o es una cuestión que tiene que ver con los usos y costumbres de alguna manera de las ciudades y es está fuera de nuestro control. Yo considero que sí tienen que ver todos los aspectos que bien mencionas es de normatividad es de políticas efectivas que tengan que ver con, con la sanción y la supervisión, de la colocación de estos espacios que, con el propósito de publicitar y de promocionar, existen a disposición de, de los fabricantes, de los anunciantes, de las personas que, que necesitan de este recurso para, para sus productos. Sí, es, bien lo dices, y yo estoy totalmente de acuerdo, subir al. A, al segundo piso eh, en el distribuidor vial y esto que esperamos ver ya una vez que estamos a esa altura se convierte en un ocultamiento total de la ciudad o sea avanzamos y avanzamos y en algunos lugares todavía podemos lograr una visión panorámica de lo que es la ciudad de México si estamos hablando del distribuidor vial en un segundo piso que apenas y por momentos podemos ver lo que es la realidad urbana sí. Este, en un primer piso yendo por periférico es una contaminación visual impresionante que no solamente distrae y genera ruido este, a nivel este, perceptual, sino también da esta sensación de, de, de cerramiento, ¿no? de, de que estamos cubiertos por, por información, estamos cubiertos por reclamos, estamos cubiertos por solicitudes múltiples, que como mencionas no es, este, no son mensajes siempre tan tan interesantes y tan inspiradores los que nos rodean, ¿no? Fíjate que en los años 70, Mari, perdón que te interrumpa, este, eh, el, el entonces presidente Luis Echeverría, que vivía en San Jerónimo y tenía que trasladarse a Los Pinos, porque había como, creo yo, dos residencias oficiales, este, tenía que hacer ese trayecto de San Jerónimo a Los Pinos. No tienes idea en el 70. 475, cómo estaba el periférico. Tú estabas muy chiquita, tal vez ni habías nacido, pero estaba Acabarán. contaminadísimo. Sí. Eran miles de anuncios. Y un de la noche a la mañana dijo eh, el presidente, fuera todos esos anuncios, los quitaron. Y nos quedó, no una maravilla de paisaje, porque no es que estén muy bonitas las casas por ahí, pero se sí nos quitaron prácticamente todos esos anuncios. Y nuevamente viene... Eh, una especie de, eh, eh, de crecimiento como, como un atiborramiento de elementos gráficos y de elementos de diseño que se van nuevamente eh, diseminando a lo largo de toda la ciudad. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo vamos a ver el diseño en este entorno paisajístico urbano? Sí, lo vemos... Eh... En el caso, por ejemplo, de algunos productos y de algunas firmas, como puede resultar este espectacular de Telcel que resulta profundamente inspirador, sí. ver la naturaleza, eh, ver la playa, este, aspirar a estar allí, entrar en esta dinámica de, de querer ser usuario de, de este servicio, a, a los que vimos de Tijuana, ¿no? que verdaderamente son contaminantes, son, son impactantes, este, son molestos a... A la visión. Yo creo que sí necesitamos tener una visión crítica, necesitamos tener una postura, yo pienso que más acorde a lo que debe de ser sustentable dentro del ¿Tú diseño. Imagínate ¿no? este Jeep, de pronto, ahí en, 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 atorado en un embotellamiento en el viaducto a las 7 de la noche y lloviendo. No lo van a vender el Jeep, ¿verdad? No, por supuesto. Y además teniendo esa capacidad del motor y estas características de ingeniería, pues difícilmente se pueden usar y se pueden aprovechar en del claro. tráfico que existe en la Ciudad de México. Entonces es aspiracional. Este, todas estas imágenes resultan aspiracionales, pero finalmente nosotros estamos en la conciencia, ¿no? de que es un producto, que tiene un entorno, que tiene una personalidad, tiene todo un clima para su venta, todo un nicho de mercado que, que está identificado para responder a este tipo de mensajes. O sea, no es solamente compromiso de la, de la comunicación visual. Yo considero que también debe ser una postura ideológica por parte del receptor. Esta actitud crítica, esta actitud uh -huh. analítica sí. que debemos de tener al momento que revisamos un mensaje, al momento que estamos en, en contacto con un banner, al momento en que nos hablan y nos comentan respecto a las bondades, las cualidades de un producto. Necesitamos tener esta reflexión. ¿Qué tanto puede ser verdad? ¿Qué tanto es necesario? ¿Qué tanto es conveniente? ¿Es útil verdaderamente o me estoy dejando llevar este por esta condición de estatus? ¿no? Uh -huh. ¿Por esta necesidad de pertenecer al grupo finalmente? Estos dos géneros, Mari, que acabamos de ver, el, el desnudo y el retrato, el cuerpo que se desenvuelve tanto en la ciudad como en el campo y el, el ser humano que se desarrolla tanto en la ciudad como en el campo, son dos géneros muy, muy importantes creo yo que estamos tratando en esta serie de los cuatro géneros en, en las artes y en el diseño. ¿no? Ahora pasaríamos a un tercer género, pasaríamos, pasaríamos a una, a una eh, parte, a un, a un elemento que es interesantísimo, que es el retrato. El retrato en el diseño es otro, otro universo también fascinante, pero vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Thank okay. you. ¿Qué tal? Qué bueno que estamos de regreso. Acabamos de ver una escultura bien interesante, muy importante, de uno de nuestros más grandes artistas mexicanos, el maestro Manuel Felguérez. Manuel Felguérez, por cierto, este día 21 de octubre inauguran una gran escultura cerca de lo que era el antiguo caballito, el cruce de Bucareli con reforma. Y este, va a tener una serie de, eh, de, de fotos monumentales también en la Alameda Central. Esta, esta escultura que nos acompaña esta mañana es una escultura que data de los años. 80 del maestro Felgueres es este, y es eh, una de sus clásicas composiciones geométricas. Toda nuestra ciudad y muchas ciudades tienen escultura de nuestro queridísimo maestro. Vamos a, a continuar y, y vamos a, a este, hacer la, la, la trivia, la pregunta para que eh, nuestros eh, televidentes puedan eh, sí, la contestan bien, claro, eh, tener un set, un grupo de postales de las piezas que tenemos en las colecciones de la antigua Academia de San Carlos. Este es nuestro emblema, el emblema de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y también lo es de nuestra querida Facultad de Arquitectura, la Victoria de Samotracia. Se encuentra en este set de, de, de postales y este libro también del de departamento de la, de la pu, del proyecto de publicaciones de la Escuela Nacional de Artes Plásticas del doctor Fernando Zamora Águila, Filosofía de la Imagen. Los dos serán eh, proporcionados con la pregunta siguiente. Estábamos aquí comentando una vez que pasó el, 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 el la señal de, de, de Australia de cuál era el animal que aparecía en la mitad. No va a ser esa la trivia. Nunca supimos realmente cuál era el animal. Unos decían que era un jabalí, otros que un, un demonio de Tasmania. No. La trivia que vamos a, en esta ocasión a, a, a mencionar es que mencionen una de las campañas publicitarias que, aborda, que abordamos en el género del cuerpo humano. Esa va a ser una de las campañas publicitarias que abordamos en el tema del género humano. Mari, el retrato, el retrato en el diseño, las, los rostros diseñados, el, el rostro nuevamente como una especie de, de escaparate de la imagen gráfica. Eh, tenemos un, una, una enorme eh, eh, intensidad en el diseño y en el retrato. ¿Qué nos puedes decir eh, en, en torno a este tema en el diseño gráfico contemporáneo? Finalmente, como el retrato mismo desde el estudio de la fotografía, es la búsqueda de la proyección de esta esencia que existe en las personas, ¿no? Este momento en donde podemos detener la imagen, apropiarnos de la imagen, pero que caracteriza, que distingue, que diferencia a una persona en lo específico, ¿no? Como el estudio del retrato mismo en la fotografía, tenemos el retrato visto desde la identidad gráfica, que en el caso, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de México 68, proyecta esta mexicanidad a partir de esta reminiscencia de gráfica prehispánica, ¿no? Sí. Estas grecas prehispánicas de los Juegos Olímpicos de, de 72 en el retrato de estos juegos, este momento tecnológico, este momento de tanta movilidad social, cultural, política, en esta espiral que rota, ¿no? En esta espiral que nos conduce, que nos dirige hacia los Juegos Olímpicos, ¿no? Este de Sidney 2000 que que qué mejor retrato que esta abstracción de la ópera, ¿no? Y, y del el boomerang el también. Boomerang, ¿no? un boomerang, Lo vimos ¿sí? en los pictogramas, ¿no? En la serie de las señales. ¿Cómo es que se logra representar a Sydney finalmente con estos recursos que desde la identidad gráfica se estudian, se buscan para caracterizar a, en este caso los Juegos, ¿no? los Juegos Olímpicos en donde se reúnen personalidades de todo el mundo? Este sentido de la identidad, de la identidad nacional, de la identidad gráfica, es una es una especie de metáfora enorme o gigantesca de lo que es el retrato de un país, de lo que es el rostro de una nación o de lo, son, de lo que es el rostro de quien invita a unos Juegos Olímpicos? Se busca que por medio de los recursos, ¿no? ya sean formales, ya sean tipográficos, ya sean cromáticos, podamos lograr finalmente representar uh -huh. lo que eh, caracteriza, lo que diferencia, lo que hace preciso a un país de otro no. Eh, es eh, bastante acucioso el estudio que, hace, que se hace para poder lograr una identificación que sí logre transmitir estos valores. pensando en un país, pues, el valor que puede tener la heráldica o el valor que puede tener las banderas en cómo hemos aprendido la representación de los países a partir de sus colores, eh, el simbolismo que existe uh -huh. en cada uno de ellos, eh, resulta lo adecuado. Lo vemos en este caso de las marcas, como Coca-Cola trasciende a partir de la identificación de la forma de su botella, de la solución gráfica, caligráfica de su marca, de cómo es que una marca trasciende, no solamente en su representación, sino en su uso. Aquí vemos esta marca japonesa que se repite en diferentes soportes, ¿no? esta otra marca eh, en donde podemos ver las características del ofrecimiento de servicio nos habla de garantía nos habla de eficiencia, nos habla de estabilidad nos habla de, nos habla de equilibrio son conceptos que nosotros podemos identificar a partir de elementos formales. Esta, este diseño de la imagen por ejemplo en una, en una papelería, tiene algo que ver como una... Es una metáfora ya muy lejana de lo que es el retrato. ¿eh? O sea, el retrato, digamos, abordado desde el punto de vista de los otros géneros, por ejemplo, aquí está este, este alarde, digamos, eh, en cuanto a una papelería de lo que pudiese ser una empresa o lo que pudiese tener Marielena Martínez como su papelería personal, es una cuestión muy distante de lo que nosotros pudiésemos entender somos muy literales a veces en las artes visuales o sobre todo en las artes plásticas, porque el retrato, retrato lo entendemos el rostro, el rostro como una especie de, de superficie que nos permite ver hacia adentro. Lo vimos en el programa anterior con el maestro Gerardo García Luna, también en donde vimos a la fotografía y el retrato es hacia adentro también. Claro. Aquí la marca de pronto se convierte como en el retrato, la facha, la cara de lo que es una marca? Sí, es la representación finalmente de una empresa, de un servicio, de una organización, de una institución. En el caso de la aplicación de la papelería, podemos ver que esta es la evocación de la presencia a través de la identidad. O sea, se hace presente en la compañía en un soporte que es de uso cotidiano al... Tener la identidad allí graficada, allí impresa, uh -huh. podemos evocar todos estos valores y todos estos aspectos que finalmente la marca logra comunicar, no solamente por el gráfico, por supuesto, uh -huh. finalmente interviene que el producto sea bueno, que se mantenga con buenos estándares de calidad que utilice buenas estrategias de mercado, en el caso de las marcas, en el caso de las identidades institucionales, se necesita que las instituciones ofrezcan un excelente servicio, ¿no? que tengan una excelente atención, que estén cuidando todos los demás detalles que finalmente constituyen una imagen, para que solamente con el gráfico podamos tener esa evocación de todo lo que en, en conjunto debe de reunir esta representación, así dicha como retrato. Sí de todo un contexto, ¿no? De Hola, todo Mari, un por ejemplo, un retrato, por ejemplo, ya clásico como tal, por ejemplo, el retrato del Che, ¿sí? O lo que, o el retrato de Mick Jagger, por ejemplo, también otra otra gente con mucha mucha presencia, ¿no? O los álbumes fotográficos, ¿no? Este, esta, esta por ejemplo, esta lengua de de, de Andy Warhol. Apareció en un en un álbum de los Rolling Stones, ¿no? Se convierte como en, un, en una parte del rostro que adquiere una enorme capacidad diseñística. Aquí está una gran cantidad de retratos, ¿no? Claro. Vemos al Gordo y al, al flaco, a Oscar Wilde, está por ahí Edgar Allan Poe, está Churchill, está Marilyn, está Mick Jagger, está. Bueno, ¿quién no está ahí? ¿Quién no está mari a lo mejor hasta tú estás por ahí. Arquetípicamente están todos los que Aquí está la han abuelita. trascendido en la historia. ¿Quién es ¿Esta Sara García? Sara García, cómo se convierte en marca, cómo trasciende el tiempo, se conserva la mayor parte de los elementos gráficos de la marca precisamente por esa capacidad de simbolizar a la, a la abuelita, a la abuelita de México, que ella, que nos que nos apapacha, ¿no? Que está cerca de nosotros con con este chocolate caliente, ¿no? Que, que nos cuida, que, que reúne una serie de características que resultan inspiradoras, que resultan aspiracionales de todo un momento cultural del Pero, país. Man, por ejemplo, en los años 60, de cuentas si y de pronto. ¿Te acuerdas que hay un retrato de Jim Morrison en alto contraste? Sí. sí. ¿Te acuerdas que hay una serie de retratos como de Jimi Hendrix y de gente de los años 60? Exacto. En el, 2000, en el 2007, ¿cuál sería un retrato? en los medios, en el diseño gráfico, así, muy importante. ¿Qué tú crees que, que lo reconozcan en todos lados? Pues es que tendríamos que revisar a los personajes que actualmente han trascendido en la cultura, en, ¿En, la política? en la política, en la religión. Yo creo que han habido personalidades este, muy trascendentes. Los retratos que aparecieron en la prensa de manera simultánea a... A la muerte de la madre Teresa de Calcuta y la princesa de, de Inglaterra, o sea. La princesa Diana. Las imágenes, como eran totalmente diferentes desde el punto de vista ideológico, pero igualmente importantes. O sea, para muchos fue de profundo dolor saber este, en qué circunstancias falleció la princesa pero por otro lado también este de profundo dolor la pérdida de la madre Teresa de de Calcuta en la trascendencia que tuvo en su labor humanitaria, ¿no? En su labor filantrópica, esto entregarse al mundo, entregarse con esta convicción, ¿no? Ellos no son una marca o sí son una marca? No creo. No, no, no yo no creo que ni la madre Teresa, ni la princesa Diana No, no, no lo digo Me da, me da ¿no? mucha pena hacer esta claro. pregunta Pero de pronto la marca aparece en todo No, este, no, no lo creo Las hermanas de la caridad Esa grandiosa orden de la, claro. de la madre Teresa Claro que, que tiene una frase hermosísima La madre Teresa Que dice que el que da gana Claro. Es preciosa es su frase, ¿no? No, yo sé que no es una marca, pero de pronto a mí me da un terror tremendo las, las grandes empresas publicitarias que utilizan al diseño gráfico como su herramienta fundamental y todo lo vuelve en marca, o estoy equivocado no existen organizaciones que actualmente están sancionando estos malusos que pueden tener las imágenes a nivel público. Mm -hmm. no. Sí. esto que de manera metafórica di diríamos que se resultaría un sacrilegio no utilizar la, la imagen de una personalidad que en un ámbito tuvo trascendencia para promocionar, para publicitar o para tratar de, de vender algún producto o algún servicio. existen ya organismos constituidos que, que sancionan y que vigilan el buen uso que existe en medios públicos de las imágenes. Ahora, hay una vertiginosidad en las imágenes, por ejemplo, en ciertos medios como por ejemplo nosotros aquí con la televisión. La televisión, la televisión utiliza los retratos y utiliza los rostros muy rápidamente. Nosotros vemos, por ejemplo, que los comerciales duran segundos. Que, las, que los videoclips en, en, las, en las piezas musicales y las tomas fotográficas rápidas son en, en los rostros son de, de, de fracciones también de segundos. La mente, el ojo humano, se ha acostumbrado a ver este retrato en el diseño muy rápidamente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y más actualmente con el avance tecnológico, estas Imágenes que no solamente en medios masivos, sino inclusive en la red, se pueden consultar eh, una tras de otra, como bien mencionas, eh, han ocasionado esta capacidad de los, de los jóvenes de la nueva generación a poder discriminar, uh -huh. no obstante sí. que no se detengan en el detalle. Sí. Sí. Esta capacidad de observación y que por momentos tuvimos de contemplación otras generaciones sí. por tratar de, de identificar sí, el sí, detalle. Cierto. Actualmente, los jóvenes, ¿no? Esta nueva uh -huh. generación N, esta generación NET, que están acostumbrados a esta cantidad de impactos por segundo. ¿Generación NET? NET, es la generación, Ay, la ya, nueva ya, generación. Ya, cada día vamos aprendiendo un una nueva denominación de generación. Estos ya ven el todo así en, en, en un completo. Es como esa imagen del Sgt. Pepper de los Beatles. Sí, de pronto sí. ven así todo ya ¡pruf! a su grupo, ¿no? Con a sus amigos. Capas, sí. <laughs> con muchas capas, con muchos ¿Sí? layers. Esta capacidad que tienen los jóvenes actualmente de estar viendo una película, de estar escuchando el iPod, de estar contestando una llamada telefónica y uy, a la vez uy, estar uy. escribiendo una, este, en la computadora es algo sorprendente. Yo. Sinceramente, me parece que tengo que desarrollar capacidades adicionales. No, Necesito no, concentrarme, no no ¿no? ¿no? no, 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 Mari. No desarrolles esa capacidad. Mira, lo que sucede con una persona que está con una computadora, con un, un iPod, está contestando el celular y está haciendo varias cosas al mismo tiempo, es una persona que está entrando en un proceso de fragmentación impresionante de su mente. No está concentrado, no está unificado, no está de alguna manera en el lugar en el que está. Está. Verdaderamente hecho añicos, ese chico. A mí me preocupa esa parte sí, mucho, como... porque lo que tú acabas de denominar ahorita, lo que tú acabas de mencionar, la palabra contemplación, contemplación quiere decir verse hacia adentro, y verse hacia adentro quiere decir estar consciente, y estar consciente quiere decir estar unificado, okay. estar con uno mismo. Y una gente, un chico o una chica o una persona que está tres o cinco cosas haciéndolas al mismo tiempo, prácticamente está diseminado. Y el diseño tiene mucho que ver con eso. ¿eh? El diseño, de alguna manera, puede disintegrar estos, estos in, eh, indispensables elementos de atención que necesitamos como seres humanos y de unificación. Un minutito al día, sentarse. No pensar en nada y concentrarse en la respiración le cambia la vida a un ser humano. Eso es unificación. Sí, por supuesto, pero yo no diría que el diseño tendría la culpa de la falta de concentración y de la falta de integración en el pensamiento de los jóvenes. Yo lo que sí creo es que muchas veces en la comunicación visual existen múltiples estímulos. Y eso depende mucho de la postura que podamos tener para discriminar entre todo lo que existe en el ambiente, qué es a lo que tenemos que atender, tener esta preferencia, esta selección de esta cantidad de estímulos que tenemos con espectaculares, con sí. mensajes y el radio, la televisión, simplemente decidir. Por este, qué tipo de programas son los que finalmente vemos, ¿no? Y con qué actitud nos aproximamos a los medios, ¿no? Mari, otro tema que es interesantísimo, que el diseño lo aborda de una manera excepcional, siempre lo ha hecho. ¿Qué comemos? ¿Cuál es el entorno de los objetos que tenemos en relación con, con, con nuestra vida cotidiana? En el caso específico de las artes son la naturaleza muerta. Aquí nosotros tenemos los productos que pudiésemos entender como una naturaleza muerta. Esto no llamaríamos naturaleza muerta, llamaríamos el diseño, digamos, en el mundo de los empaques, el diseño en el mundo de los productos eh, que se pueden convertir en una naturaleza muerta. ¿Cómo ves, por ejemplo, estas, estas imágenes que ahora estamos viendo? Esta imagen es especialmente interesante porque además de proyectar la calidad de los productos lácteos, eh, habla por supuesto también de frescura, habla de naturaleza. Este mezcal en su simbolismo de, de lazo, ¿no? De lazo que une, que reúne, que está en los ambientes en donde se interactúa a nivel de amistad, ¿no? Hay una connotación ahí entre. Entre la Riata y lo mexicano, ¿no? Por supuesto. Es un amigo bien Riata. Por supuesto. Es un amigo este como muy derecho, ¿no? Sí, de esta, esta relación entre el envase y la Riata. Claro. Y yo, yo sé que también le podríamos llamar lazo o mecatito, ¿no? Pero sí es realmente una, una Riata. Ya hay hasta una relación ahí de pronto, este. el gran maestro, Francisco Toledo. Este, se refiere al, al, al genital masculino como la Riata, ¿no? Así es. Entonces esta relación, perdón, perdónenme ustedes, pero esta relación entre el mezcal y lo mexicano y la Riata tiene una serie de connotaciones inteligentemente armadas, ¿verdad? Sí, como no, con mucho acierto. Yo considero que este elemento que cubre a la botella que facilita su sujeción, además de que le da identidad a nivel nacional, eh tiene también todas estas asociaciones, no sí. todo este simbolismo, toda esta connotación y bueno, la polisemia que puede tener de acuerdo a la experiencia personal, no la amistad, la convivencia, eh, qué sucede cuando estamos compartiendo un mezcal, no? Es de los ejemplos que a mí me parecen eh, más representativos de esta naturaleza muerta que finalmente pues no están muerta, no por la Múltiple asociación Hay botellas que se les más puede dar. conservadoras, ¿no? Hay botellas también que tratan, trazan mucho, mucha elegancia, o sofisticación o cierta tersura. El mundo de los empaques, que tiene que ver como y de las botellas y de los objetos, de las tazas, se diseñan platos, se diseñan tazas. Eso, claro, que corresponde muchas veces al diseño industrial, pero también de pronto las impresiones que se hacen sobre ellos tienen que ver con el diseño gráfico. Estos, estos envases diseñados, estas botellas, estos estos elementos, eh, ¿están tratando de alguna manera, a través del diseño, de provocar ciertas eh, reacciones, cierta eh, seducción? Eh, sí, yo creo que sí, es eh, una solicitud a, a la reacción. Estamos viendo la forma de la botella. Uy, se están alargando. Estamos viendo sus características. <laughs> ¿Cómo se potencia finalmente el el gráfico a partir de su contenedor desde el punto de vista formal aquí hay un ejemplo de cosas que no pueden migrar tan fácilmente no eh, tenemos asociado tenemos conceptualizado el vino en una botella de vidrio en este caso inclusive con un tono específico para conservar las cualidades del producto que de repente aparece en el mercado en un envase de plástico. ¿El vino tinto? El vino tinto anterior que estábamos viendo, ¿no? Sí. Que no obstante que se conservan todas las características de la etiqueta, ya al cambiar de un material a otro, resulta que el plástico pues nunca va a nunca va a guardar las propiedades, el aroma, la consistencia, inclusive la presentación del producto, ¿no? No nos imaginamos una botella que parece de electrolitos, ¿no?, para rehidratarse, conteniendo un vino, o sea, no sí. hay lógica entre la forma de la botella, entre el material de la, de la botella y finalmente lo que estamos esperando degustar, lo que estamos esperando encontrar, una vez que el vino se vierta sobre la copa, ¿no? O sea, hay cosas que verdaderamente pues existen en el mercado, pero... No por eso están guardando estos códigos relacionados con el uso y la función. Hay una degeneración del diseño ahí en función de un mercado, de que el envase es más barato, de que es, pesa menos en el transporte. O sea, ese vino tinto metido ahí en una botella que puede ser también para, para un desinfectante o para cualquier otra cosa se desvirtúa totalmente su. Su sentido, digamos, táctil y de diseño y de peso y de todo. Exacto, de función, ¿no? Y de función. O sea, uno de los axiomas más clásicos del diseño es que la forma persigue a la función, ¿no? Aquí, este, yo pienso que las principales razones de que este producto tenga esta presentación obedecen más al orden económico, ¿no? De que puede resultar más económico, por supuesto, envasar en botellas de PET. Que en botellas de vidrio. Claro. Lo hacen más accesible desde el punto de vista consumo, no es más fácil comprar este un vino que cuesta 14, 18 pesos a comprar un, un vino que actualmente se consigue en el mercado en botellas de vidrio en México. Oye, ¿por qué un pato, por qué un pato Mari, para limpiar los sanitarios? Esto es muy interesante. Se me hacen uno de los ejemplos estrechamente ligados con el análisis de la forma de los envases. Ajá. Se trataba de buscar un envase que pudiera llegar a la corona de la taza yeah. y poder eh, eh, combatir estas bacterias que están situadas exactamente en la zona en donde hay distribución de agua, ¿no? o sea, es la parte superior de la taza. No era tan fácil pensar en una, en una botella que en recto o en ángulo pudiera lograr. Llegar a esta zona, ¿no? Oye, también el sanitario tiene cierta forma de cisne, ¿no? De pato. Sí, brotos, este, ¿no? lo vemos, ¿no? En la en la parte lateral de la taza, sí. cómo está esta sugerencia de, de de estas curvas, ¿no? Que permiten el flujo de agua, ¿no? El desecho y este finalmente la trampa para que estos desechos no regresen no o sea hay una lógica en el diseño por supuesto y casi siempre inspirado en la naturaleza y con la comida Mari el diseño en la naturaleza muerta con la comida esto es vale. muy interesante sabemos que eh, tenemos identificado en el caso por ejemplo de las hamburguesas la marca no a partir de la construcción de ella misma y, este, y en este caso lo vemos, ¿no? un, todo un modo de vida, una aspiración a pertenecer a la sociedad norteamericana, a partir de este discurso de, de la hamburguesa, ¿no? de las pizzas, ¿no? eh, la representación visual, la asociación con la marca. El envase que contiene al producto... Esa pizza cuando la van pasando en la tele y, le, y, el, y, el, y el queso se va derritiendo y le sale humito y no sé qué cantidad de cosas, cualquier gente inmediatamente agarra el teléfono, ¿no? Ahí están unos horripilantes tacos de Taco Bell, ¿no? O alguna cosa así. Esto es muy buena. Esto es lo mejor de todo que acabamos de ver la comida. Claro. Una torta mexicana. Sí, y, y si lo vemos sin necesidad de tanta ambientación y sin necesidad de posesión de una marca, puede resultar más atractivo conservar el producto en su ambiente natural. Lo estamos viendo, ¿no? Sí. Con su bolsa de celofán, ¿no? Sin tantos eh, elementos evocativos y la misma sensación, la misma generación este de saliva que si estuviéramos viendo todas las demás este fotografías con mayores recursos a nivel técnico, ¿no? Ya. Sí. y a nivel de, de del detalle este que se puede lograr a partir de recursos cosméticos, ¿no? Para darle brillo, ¿no? para darle, para sugerir aroma, ¿no? Las para cervezas el sabor. que les ponen con spray, para que se vean así, este, heladitas, ¿no? Y bueno, yo sé, yo he visto en el diseño la cantidad de, de, de trucos y de artificios que tienen muy inteligentes, ¿no? Para seducir al ojo y a los sentidos para, para el consumo, ¿no? En el caso específico de los alimentos y de las bebidas, ¿no? Sí, no solamente seducir, yo diría que también eh, comunicar, también convencer, también informar, ¿no? Funciones sustantivas de la comunicación visual. No sería solamente la seducción, sino este poder de evocar uh -huh. las características en el caso de una torta, a partir de, de la decisión de cómo construir esa imagen, ¿no? Sin más cosméticos, sin más recursos, a lo que pertenece la torta, finalmente, a la cultura popular, ¿no? Sin. ¿Más maestra maría elena martínez muchísimas gracias mari perdóname ya sabes que el tiempo en la televisión es bien bien exacto no el diseño gráfico apropiaciones y productos en cuatro estados el desnudo el retrato el paisaje y la naturaleza muerta es interesantísima esta visión que tiene la escuela nacional de artes plásticas en su carrera de diseño y comunicación visual al abordar estos temas es muy importante la manera en la que los, este, con la claridad y lucidez con la que los acabas de exponer, este, María Elena, porque nos da una visión diferente del diseño, una visión mm, más, un, más, eh, más humana, al mismo tiempo más eh, eh, fresca, porque son temas que normalmente el diseño no aborda de una manera tan clara como los acabas de exponer ahorita. Ha sido un placer este, estar aquí en Mirador Universitario, maestra María Elena Martínez, este, una de nuestras grandes maestras en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Los esperamos para nuestro próximo programa que es sobre la escultura en cuatro estaciones. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. 다음